Bon dia. Començarem la roda de premsa prèvia al partit de demà a Castelló. Com sempre, aixequeu la mà virtual i demaneu el torn de paraula per començar. Començarem amb Arnau Segura, d'EFE. Sí, buenos días, Francisco. Bueno, antes que nada, si podías comentarnos cómo está el estado físico de, bueno, Adai y Juanpe siguen lesionados, al igual que Moric, pero está la novedad de Samu, que se cae por lesión, de Stuani, que ya entra, y bueno, eso, si podrías comentarnos cómo, qué le ha pasado a Samu y si Stuani está para tener minutos mañana o incluso para ser titular. Bueno, con respecto a Adai y Juanpe, bueno, Adai prácticamente yo creo que la semana que viene podremos tener... lo podemos tener para disputar minutos y bueno, Juanpe sigue con su evolución, que es un poco más lento. El tema de Samu es un golpe que recibe en Lugo, bueno, pues no ha mejorado en estos dos días y no está al 100% para jugar, así que hemos entendido que lo mejor es que se quede para intentar tenerlo para la semana que viene. Y con respecto a Stuani, bueno, ya ha hecho los entrenos con el grupo, con el equipo y por supuesto ya sabéis que él tiene un compromiso enorme y mañana, por supuesto, está preparado para disputar minutos o incluso para iniciar, claro que sí. Nil Solà. ¿Em puc fer un altre? Sí. Vale. Nada, decías en la previa del partido contra el Lugo, ¿no?, que el equipo debe ser humilde, consciente de la realidad y la dificultad de la categoría. Vamos, para la mejor muestra lo que pasó en Lugo, ¿no?, de esa humildad que es, vamos, necesaria y esa calma que debe tener, ¿no? Sí, por supuesto. Al final es verdad que la última media hora de Lugo no hizo poner los pies en la tierra y saber que las dos victorias anteriores habían sido a base de mucho sacrificio, mucho trabajo y en el momento que acusado por esa expulsión de Antonio Luna, pasa todo lo que pasa en la segunda parte porque ya sabéis que al final estamos haciendo prácticamente una pretemporada con puntos en juego. Esto quiere decir que al final hay muy poco tiempo para entrenar y sin muchos partidos por delante y nos estamos amoldando a esto y por tanto, bueno, la media hora de Lugo es para analizarla como así lo hemos hecho y por supuesto saber que mañana nos toca otra vez, ser muy humildes, trabajar muchísimo, saber quién somos y cómo queremos ganar los partidos y a partir de ahí, bueno, espero que mañana podamos dar una versión diferente a esa media hora. Ahora sí, Nil. Buenas, ¿qué tal, Francisco? Hola, Nil. Estás visiblemente enfadado después del partido en Lugo. Has hablado siempre de que trabajas para que el equipo sea competitivo, para fortalecer las virtudes y mejorar lo que se hace mal. Pero, ¿qué se tiene que hacer para evitar este tipo de acciones, estos errores individuales que han penalizado tanto al equipo en estas jornadas? ¿Cómo se puede entrenar y si has tenido que tomar alguna medida? Bueno, más que cómo podemos trabajarlo, yo creo que al final es todo ser responsable y saber en qué momento del partido estamos y qué tipo de acciones se pueden realizar en cuanto a entradas, ¿no? Yo creo que es un error, por supuesto, ya lo sabe y lo sabe él de mi propia boca y de la suya, al igual que todo el equipo, el error que tiene Antonio Luna en esa entrada en el tiempo de descuento de la primera parte con 0-0 y en medio campo. Bueno, pues esto se le hace ver, lógicamente, no puede volver a pasar porque jugar inferioridad en el momento en el que estamos nos está condenando muchísimo. Y a partir de ahí, como te digo, ser todos responsables, pedirle en este sentido que todos colaboren en esto y que el equipo tiene que terminar con 11, sin dejar de ser agresivo dentro de lo que nos permite la competición. Yo creo que en segunda división, el que deja de hacer esto, como nosotros lo hicimos en la última media hora, pues al final nos metieron 3. Así que dentro del orden que pedimos, intentar seguir siendo agresivo y contundente en toda la zona del campo. Raúl. Sí, hola Francisco, buenos hola, días. Hola, buenos días. Stuani entra en lista, pero realmente, ¿cómo está? Y viendo la baja de Samu, si te planteas un cambio de sistema, un 4-4-2, ¿cómo lo afrontas? Bueno, lógicamente, hemos tenido poco tiempo para trabajar, pero por supuesto vamos a adaptar al perfil de jugador que tenemos ahora mismo en la plantilla, que está perfectamente para jugar mañana. Yo os digo que estamos haciendo una pretemporada con este tipo de partidos y sumando minutos a gente, como en el caso de Stuani, que todavía desde el día fue labrado no ha disputado ni un minuto, prácticamente ha tenido muy pocos entrenos con el equipo, muy poca pretemporada. Bueno, pues hay que ponerlo a todos realmente bien físicamente y esto se hace jugando. Bueno, intentaremos, ya digo, adaptarnos al sistema que nos da el jugador que tenemos hoy en día a disputar mañana al 100% el partido. Bueno, ya te digo que nos vamos a adaptar. Lo importante es que tenemos jugadores que todos están locos por jugar mañana y bueno, quitarnos de ese mal sabor que nos llevamos de Lugo en esa media hora fatídica que tuvimos, ¿no? Carla Rossell.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Francisco? Hola. Carlos, del diario Girona. Buenas. Te quería preguntar yo por el rival. Visitáis el campo del Castellón, me equivoco, acaba de subir, pero bueno, que ahí ya ha dado algún buen partido esta temporada. No sé qué me analizas de ellos, qué rival os esperáis y cómo afrontáis el partido en ese sentido. Sí, bueno, quizás sea de los rivales que más dominio de balón tiene, que más posesión tiene. Es un equipo, la verdad, que por momento hace muy buen fútbol. Rival complicado para contrarrestar, bueno, con muy buenos jugadores, algunos de ellos que están llegando recién a la categoría y que están demostrando su valía. Bueno, me parece que es un equipo muy bien trabajado y que está haciendo las cosas bien, a pesar de que en las últimas tres jornadas pues solo ha sumado un punto en Fuenlabrada, ¿no? Un rival a tener en cuenta, ya digo, así lo hemos visto, lo hemos analizado nosotros y mis jugadores lo saben. Por tanto, un partido de segunda vuelve a ser un partido complicado y en el que tenemos que contrarrestar lo muy bueno que tienen ellos con balón, ¿no? Xavi Massachs. Hola, Francisco. Hola. Estáis en plena maratón de partidos, de miércoles, domingo. Se ha añadido el del Zaragoza también. ¿Te preocupa eso? Decías el otro día que físicamente no estáis quizá para la mejor versión, cuando os quedáis sobre todo con 10. ¿Te preocupa tanto partido seguido? Gracias. A ver, más que preocupar, la realidad. Al final, si en el momento que tengamos 3 o 4 bajas y la gente no está al 100%, lógicamente se nos puede hacer más difícil. Pero bueno, no hay miedo ninguno. Al final yo confío en cada uno de los jugadores que hay en la plantilla. Creo que ahora viajamos 19 jugadores a Castellón y en cualquiera de ellos confío para que salgan de inicio o el tiempo que le toque jugar. Por lo tanto, bueno, hay que exigirnos. Lo que tengo muy claro es que este tiene que dar el 100% hasta que dé. Quiero decir con esto que si uno me dura 50 minutos, 50 minutos, pero el que esté en el campo tiene que dar lo máximo porque al final dependemos de esto, ¿no? Y yo creo que con el paso de los partidos, que es verdad que todo viene muy seguido, pues bueno, iremos tomando un buen tono físico que también es necesario para nuestra forma de jugar y mejoraremos aún más. Pero bueno, pues al final esto está avanzando, nosotros llevamos creo que son 5 partidos, las jornadas ya van 2 por delante. Bueno, pues al final ya sabéis que esto dependemos de resultados para coger confianza y por lo tanto mañana es un partido más para sacar 3 puntos y volver a vernos en una situación que nos pueda sentir un poco más cómodos, ¿no? Eduard Solà. Ahora, con esto que preguntaba Xevi de tantos partidos seguidos que vais a recuperar el día del partido del Zaragoza, si miras la clasificación, creo que son los 12 o 13 primeros, han jugado los 7 partidos, excepto creo que es la Ponferradina. Sí, uno menos la Ponferradina, sí. Sí, engañosa esta clasificación. ¿Os afecta? ¿Nos afecta? Mira, yo intento vivir al día y el momento. No me fijo si puntuamos en los 2 partidos que nos quedan, ¿dónde estaríamos? Porque esto no es real. Lógicamente, afecta porque estás en la zona baja y, lógicamente, el jugador no digamos que no disputa los partidos igual. Pero ya digo, si nosotros ganamos mañana, posiblemente lo veamos todo de otra manera y pensemos que nos quedan 2 partidos por disputar, que nos harían quizás estar en una posición más cómoda de la que estamos ahora. Pero bueno, la realidad dice que ahora mismo estamos con 6 puntos, que estamos en la zona baja y que todavía quedan 2 partidos por jugar, pero esto no, al entrenador no le puede valer. El próximo partido es más importante y ojalá podamos sumar para que luego cuando vengan esos partidos estemos preparados para situarnos en una zona que yo creo que es donde todos queremos estar, ¿no? Pero real sí es para los que están arriba, claro que sí, porque al final bien decía, ahí solamente la Ponfe creo que es, que lleva un partido menos, los demás todos tienen sus 7 partidos y bueno, pues tienen sus puntos necesarios los que tienen que sumar para estar en esas posiciones. Para ellos sí es real, para nosotros, bueno, lo real es que tenemos 6 ahora mismo, hay que pensar esto y por eso el más importante es mañana en Castellón. Marc Bernat. Sí, hola Francisco, buenos días. Hola Mar. Yo te pregunto, el equipo venía a Lugo después de 2 partidos sin recibir goles, ¿cómo afecta a nivel psicológico haber recibido 3 en esa segunda parte tan, tan fatídica? No es fácil recibir 3 goles y de la manera que fue tan rápida y con un poco de desorden en todas las líneas. La verdad que no es lo que buscamos nosotros y lo que no había pasado en los 2 anteriores partidos. Por lo tanto, bueno, pues hemos analizado el por qué sucedió todo esto, del cual yo lógicamente me hago responsable, porque al final yo podía quizás haber tomado otra decisión en ese momento y tampoco la tomé, así que me hago responsable de todo. Pero bueno, a partir de ahí también el jugador debe saber dónde estamos y que ellos tienen que tomar decisiones por sí solos y saber que esta categoría, el orden y la disciplina en cuanto a mantener el campo de los 90 minutos es primordial, incluso estando con uno menos. Así que, bueno, no hizo muchísimo daño, vamos a intentar volver a esa senda de la portería cero, que es lo que nos va a dar soluciones
para conseguir puntos y bueno, ya te digo que hemos hablado muchísimo de esto, más que trabajar, porque prácticamente los jugadores que juegan en el Lugo casi hoy han pisado un poco el campo para preparar algunas cosas y poco más. Mañana volverán a estar otra vez para competir. Oriol. Buenas, Francisco. Hola, Oriol. Asumiendo que el equipo está un poco en construcción, no sé si es más complicado que nunca este proceso, teniendo en cuenta que los partidos van muy seguidos y no es fácil, ¿no?, buscar un once que pueda tener un poco de regularidad. Es así, pero lo que pasa es que los entrenadores no tenemos excusa. Yo no tengo excusa, la realidad. Yo tengo que preparar mi equipo para mañana, elegir los mejores, los que mejor estén preparados para competir, intentar ganar. Pero bueno, yo intento hacer ver al jugador. Estamos en un proceso de construcción de equipo, de que hay jugadores, hay cuatro jugadores que han llegado hace menos de 10 días y que ya han disputado tres partidos. O sea, esto no es fácil, ¿no?, con tantos jugadores. Pero, repito, no hay excusa. Estos son jugadores de primer nivel, jugadores muy buenos y que nos toca dar el 100% desde ya. Por lo tanto, estoy concienciado de que mañana vamos a ver otra vez un buen Girona y no nos vale la excusa, para nada. Ha dicho que me hago responsable de lo que no ha salido bien y mañana intentaremos que no sea así. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, ho deixaríem aquí. L'equip viatja aquesta tarda amb un autobús a Castelló. Gràcies. Bon dia.